Pasó unos días, no anduvimos por acá, pero bueno, acá estamos. Volvimos, como siempre, para pasar un lindo momento juntos. Como siempre decíamos, ese tercer tiempo que a veces no tenemos en las carreras, pero bueno, estamos acá. Todos los domingos a la tarde, lo que mal, hoy tenemos un día hermoso de sol. Se corrió la milla urbana. No sé cómo salieron porque todavía no hablé con ninguno de los amigos que siempre la corren. Vi alguna otra publicación, pero bueno, felicitaciones a todos los que participaron. Vamos a saludar a los que están conectados: a Marta, a Atletismo Independiente, a Leandro Ugartemendía, perdón si no lo pronuncio mal. Y bueno, así nos vamos sumando poco a poco. Otras que, bueno, pasaron en estos días, que antes de que nosotros estemos acá, pasó el cruce allá, muy linda carrera. También, como siempre, muchos amigos participaron. Eso es lo lindo porque, si bien por ahí uno no participa, pero sabes que tus amigos participan. Y en parte es como que vos también estás con ellos, esos kilómetros también los haces con ellos. Y bueno, es como que les haces el aguante, ¿no? Es lo que siempre nos hacemos, el aguante entre todos. Y siempre, bueno, yendo por más, estamos hoy es 12 de diciembre, así que ya estamos ahí de las fiestas, ya queda poquitos días para el fin de año, y así que ya otro año más que nos pasa, esperando nuevos retos. Bueno, el reto último que nos queda, el 31, es San Silvestre, así que bueno, ojalá que todos podamos. Se puso carita la cuestión, pero bueno, trataremos de todos los que podamos de estar. Vieron que siempre uno dice, la corro por fuera. Yo, eso de correrla por fuera, es como que, viste, el correrla por fuera es como que estás haciendo un entrenamiento. Es como que le quita eso de estar participando, ¿no? Porque no, o sea, en la largada no participás en la llegada. Es algo, viste, medio ahí. Pero bueno, cada uno tiene su forma de verla, ¿no? Es mi punto de vista, como siempre les digo. También pasó en la semana, el miércoles, porque se había suspendido la carrera de la inclusión en Almirante Brown, en Adrubé. Se hizo, era el domingo, supuestamente por la lluvia, ¿no? Se suspendió y se hizo este miércoles. Así que felicitaciones a todos. Lástima de que, bueno, mucha gente vino ese día hasta aquí como para poder correrla y se enteraron sobre la marcha que nos sigue. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Son cosas que pasan, esperemos que las próximas ediciones sean un poco mejor. Otra carrera de hoy fue, bueno, una carrera, no, sino una reunión de amigos, ¿no? Que es la Navidad Runner que organiza Daddy Noel y un grupo de chicos, con la cuestión de, bueno, pasarla lindo, como últimas carreras del año, y bueno, eso es siempre juntar juguetes, bueno, siempre es juntar alguna que otra cosa que a la gente le puede servir, y la solidaridad siempre tiene que estar a flor de piel, ¿no? Que es lo que siempre decimos. Carrera, de acompañemos al último. El año que viene, si Dios quiere, esperamos que podamos hacer varias ediciones o hacer una edición por ahí de otra forma que sea más masiva, ¿no? Esta fue como una prueba, a ver qué salía, y bueno, salió linda. Así que estamos en esta charla, a ver quién se va sumando hoy. Y como cosas así que nos van quedando en el tintero, que siempre nos queda la duda. ¿Qué les pasó cuando tuvieron que volver a empezar a correr? O sea, yo lo estoy viviendo ahora, por eso lo estoy preguntando, a ver qué van aportando, ¿no? ¿Qué comentarios van haciendo? Porque o sea, es la experiencia personal y es algo que, bueno, es válida para mí, no sé, por eso pregunto a otros, ¿no? Yo empecé a correr hace casi 8 años y ahora tuve una simple infección o algo por el estilo, y eso después como que me trajo aparejado problemas para poder correr, o sea, dolor en las piernas, no en las articulaciones, pero sí en las piernas, y eso no te deja, o sea, por ahí te cuesta hasta levantarte, estás sentado y correr o trotar, olvídate, o sea, caminar, como digo yo, a ritmo tortuga con muletas, ya no, o caracol, ya creo que está entrando a caracol, ya estamos allá arriba, pero se vuelve, o sea, yo
Tomé la posta de decir vuelvo, va a costar, sé que no va a ser fácil, va a costar, pero la idea es esa, no quedarse, volver y siempre ir por un poquito más, no quedarse ahí pendiente de, bueno, me pasó esto y eso me va a marcar, sino que, no, dale, que sea una forma de un envío más, como un escaloncito más de donde pegar el salto y darlo para adelante, ¿no? Así que, bueno, es así, por eso, cuenten sus historias, a ver cómo les fue a ustedes, si tuvieron estas experiencias, así, ¿no? De haber tenido un momento de su vida, volver a empezar con esto del running, y cómo lo fueron llevando. Así que ahora esperamos a ver qué más se va uniendo para esta charla. Vamos, recién empezamos, son 6:40, o sea, vamos chicos, vamos, los esperamos. Sí que están por ahí. Siempre estar y vamos, hoy los espero que quiero charlar un rato con ustedes, a ver quién más se suma. Y de paso, bueno, a ver, estoy pasándoles data, todas las data más que les pueda pasar, que les pueda también llegar a servir. Acá estoy leyendo, esto es en, a ver si dice en qué lugar se hace, no dice, pero dice así, es una carrera, información dice, Let's Night, así, porque es una carrera nocturna, es de trekking, dice el 19 de febrero, ya estamos viendo para el año que viene, el 19 de febrero, 4, 8 y 12K, así que ahí tienen una, después vamos a pasar los links para que se vayan conectando y a ver qué otras más tenemos, porque ya empiezan a aparecer las del año que viene, ya estamos ahí. A ver, acá tenemos a Jopo. A ver, a Jopo si se engancha. A ver esto cómo anda. Hola, María Esther. Hola, Roberto. ¿Cómo andas? ¿Me escuchás? Sí, yo te escucho. ¿Vos me escuchás? Está hablando la gallega de mi teléfono, Roberto. Me tiene podrida, Roberto. Poné aunque sea de una argentina, si no. Vos sabés que recién termino de cargar mi celu, ¿viste? Porque hoy estuve escuchando música y qué sé yo. Y digo, me voy a quedar sin batería. Y cuando lo voy a desconectar, empezó a hablar. Y dice, Roberto Díaz, Instagram, está transmitiendo en vivo. Sumate. Y digo, ay, Roberto, mirá, está, pero ¿cómo hago? Vos sabés que estaba en mi cama acostada, había tomado mate y todo, y digo, voy a ponerme con el Facebook, ¿viste? Pero allá no tengo señal. Claro, y tenés ahora que subirte me levanté al... Tenés y que me subir vine ahí a lo acá del vecino. Sentadita. Estoy sentada en la mesa, ¿viste? Pero se corta, ¿no? Se corta, no hay mucha sí, señal. No anda muy bien, no anda muy bien todo. Pero bueno, ¿vos me escuchás bien? ¿Me escuchás bien vos? Yo te escucho bien, lo que pasa que si salgo al patio, acordate que yo le garroneo al vecino igual. Sí, ya sé, por eso mismo, por eso. Por eso, por eso. ¿Me ves a mí ahí? ¿Me estás, me ves? Veo tu ojo. Estoy viendo tu ojo. Ah, espera que me acomodo, claro, porque yo, viste, a vos sí, te escucho sé, la sé. Voz, veo sí. Una figura, ¿ahí me ves? Sigo, ahí te veo, ahora sí, ahí te veo. Ahí aparece ahí veo. El otro ojo, ¿me aparece el otro ojo? Sí, el otro ojo, la nariz y la boca. Bueno, ahí lo bajé un poco más, por ahí aparece bueno. Bien mi cara ahí. Ahí te ve, ahí se te ve, ahí se te ve. Ay, no te asustes, Roberto, ¿eh? No, no. Te asustes no. De mi cara. ¿Habrás visto tanta cara de bruja en tu vida? No, pero nada que ver. Nada una que ver. Más, ¿viste? Encima, ¿corriste? ¿Viste? Me parezco una pendeja ahora, me hice las trencitas. Claro, tenés trencitas ahora. Claro, porque dije, escúchame, ya voy a entrar a cumplir 59 años. Digo, algo tengo que inventar. Claro. Algo tengo que hacer, ¿viste? Claro, después así con las trencitas es otra cosa, claro, seguro. Después te haces rastas. A los 60 rastas. No, no sé, mira,
Uy, ya no sé ni mañana cómo voy a salir, ¿viste? Sí, esto es así. Bueno, ¿vos ¿Cómo todo andás? bien, ¿Corriste? Robert? Todo, todo bien, todo bien. ¿Corriste hoy? ¿Todo bien? Sí, ¿corriste No, hoy? hoy Mirá. descansé porque ayer tuve un torneo de bórbol y de tórbol allá en Loma de Zamora. Ah, Y mira. bueno, era como que, ¿viste Viviana Pulido que fue a San Lorenzo allá, los Correcaminos que fueron a Sí. la carrera de Boca? Bueno, me Sí, lamenté, lo ¿viste? vi. Pero bueno, ¿viste cuando no podés hacer todo junto? Y no, ¿Me imposible, no se entendés? puede estar en todos lados, no se puede estar en todos lados, seguro. No, 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 porque el torneo terminó ayer tarde y si yo viajaba, tenía que llegar a la tarde allá, bueno, todo un tema, ¿no? Y Y sí. aparte, no conseguí, ¿cómo es este? Pasaje en tren, Ah, Roberto, que mira. está tan barato, ¿viste? Claro, sí. Escúchame, ¿y cómo te fue el Mar del Plata al final? Porque después lo hablamos. Claro, no, yo después, claro, no me conecté y el otro domingo tuve una joda, entonces, viste, capaz que por ahí yo siempre vos salís a las 6 de la tarde. Claro. Y bueno, te cuento, el Mar del Plata me fue hermoso, viste esas experiencias que vos decís, y vos no sabés, me corrí los 21 kilómetros. ¿Hiciste los 21 al final? Mirá. Hice los 21, ¡Qué porque mirá, yo tengo, bueno! viste, vos hablás conmigo y hay que escribir un libro cada vez que yo hablo con vos, viste, porque Sí. soy No, una no te cajita de estoy. Pandora. No se te ve la cara, no se te ve la cara ahora, ¿eh? A ver, ahí. Un poquito más. ¡Ay, a ver! Esperá. Ahí. A ver, espera que acomode. A ver, A ahí. ver, un poquito más para arriba, un poquitito más. A ver, ¿derecha o izquierda? A ver, para. Yo lo No, tengo para de frente arriba. a mí. Para Para arriba, arriba. ahí. Ahí está, ahí te veo. Ahí se te ve. Ahí. A Ahí ver. sí, ahí. Ah, Ahí se te ve. yo no te veo ni qué remera tenés puesta, Roberto. Ah, claro, tengo una amarilla verdosa, no sé qué color es. Ah, bueno, me debe estar tapando la pantalla de mi celu, capaz, porque Ah, estos puede ser. colores los puedo distinguir a los colores flúor, ¿viste? Ajá. Los distingo un poquito más que los colores habituales. Claro. Pero bueno, escúchame, vos sabés que, ¿te acordás que el domingo ese que se cortó, que yo andaba dando vuelta ahí, que el Sí. amigo dice, ¿qué anda haciendo ahí? Claro. Que Que vos buscabas quién te llevara para Mar del Plata. Ahí sí, ahí te escucho. Sí, ahora te bueno, escucho. porque vos sabés que yo me inscribí para los 10 kilómetros y tenía que pagar el cupo, ¿viste? El kit. Tenía que pagar, Claro. tenía el código, todo. Pero bueno, el tema era que no conseguía el pasaje, ¿viste? O alguna ubicación. Y estaba lo último, digo, bueno, cuando consiga dónde quedarme, voy a pagar la carrera, ¿viste? Porque digo, a ver, ¿viste que Claro, te había comentado? A ver sí, si la pago los 10 kilómetros y después no consigo. Bueno, entonces claro, cuando conseguí, se me venció el cupón para pagar, ¿viste? O sea, cerraron la inscripción y yo claro. digo, ¿qué? Esto también, ¿qué hace? Digo, yo también tiene fecha de vencimiento los cupones. Claro. Bueno, lo único que faltaban 2 o 3 días, cuando quise ir a pagar, no me tomaba, ¿viste? Me dice la chica, ay, disculpa, me dice, acá dice inscripción cerrada. Yo, ¿cómo que dice inscripción cerrada? Bueno, todo un tema, me vuelvo, trato de hablar con mi guía, que fue la chica que me hizo el tram. Bueno, una ida y venida, me comunico con Sport Facility y me Ajá. dice, no, no, me dice. Lo que pasa, dice que decidimos cortar 3 días antes, cortaron la inscripción, ¿viste? Claro. Y no había Sí, más sí, sí. cupos, no había más cupos. Ah, mira. Entonces le digo, Mira pero si vos. yo tengo el código, todo, y le digo allá, me puedo inscribir si voy. No, me dice, ya no hay cupo. Bueno, me agarró la locura, ¿viste? Porque digo, ¿yo qué hago ahora? Y en un Claro. grupo de carreras
Una chica, Mariela, muy copada de allá de José C. Paz, no sé qué le pasó en su pierna, creo que tuvo un pequeño desgarro, pero por consejo del médico, y ella tenía el cupón de los 21 kilómetros. Mira. Y bueno, y yo en esa semana, mejor dicho, fue un día lunes, vi la publicación y yo digo, ay, qué, digo, de 21 kilómetros, digo, pobre, qué garrón, digo yo todavía, ¿no? Sí. Esta chica, le digo, a los 21 kilómetros le viene a pasar eso. Y bueno, yo hasta ahí, viste, pero después me sirvió, Roberto, porque me agarró la locura que conseguí quien nos lleve a mí, a mi guía, fuimos en una camioneta Mira con qué lindo, un genial. amigo de mi guía que tenía una obra en construcción, estaba trabajando allá en Pinamar y por intermedio, viste, de una amiga le dijo, mirá, dice, ay, no recuerdo, Alex creo que se llama el muchacho, dice, tiene que ir a Pinamar, a lo mejor existe la posibilidad y bueno, conclusión que cuando se enteró que yo tenía, vamos a ver, viste, la discapacidad y el bastón, viste, a veces, Y qué sé sí, yo, genera esas cambia las cosas, cosas. ¿no? Y el Sí. muchacho tenía que ir el viernes y como nosotros conseguimos de sábado a domingo donde quedarnos, nos hizo el Ajá. favor y nos llevó el sábado, nos dejó en la puerta del hotel a donde estábamos y él se fue a Pinamar a hacer lo que tenía que hacer y el domingo a la tarde coordinamos con él y de vuelta nos trajo a Buenos Aires. Este, Mira que así que mira, conseguimos. genial. Genial, genial. Sin pagar un mango, sin pagar un mango. ¿Viste ¿Y esas allá el cadenas que hotel? a veces? ¿Y el hotel? Mira, ¿Y el hotel? estuvimos en el hotel de la Marina, que es el Hotel Antártida, que está frente al casino, en Avenida Luro y Entre Ríos. Ingresamos el sábado al mediodía, y es a las 5 de la tarde, y es 1.100 pesos nos cobró a mí y a mi guía. Nos dejaron Nada. estar en la habitación, dormir, estar ahí, tener nuestras cosas, cruzarnos para la carrera. O sea, viste que a veces hay gente que es Viste que solidaria, vos Roberto. decías en tren de broma que buscabas que te llevara todo, ¿viste? Y pasó, ¿eh? Sí, pasó. Pasó, Pasó. pasó y la verdad yo en las redes lo agradecí porque todavía me No, más acuerdo, vale. el capitán Varela era el capitán que Ajá. estaba ahí en el hotel, que nos recibió. Bueno, él nunca supo, pero cuando me vio entrar y qué sé yo con el bastón, después Claro, nos se dio cuenta. saludó y se dio cuenta, pero creo que valió eso, no sé. Porque dijimos, lo Bueno. pagamos entre las dos la habitación, calculábamos, viste, de que podría estar arriba de lo, en esa zona, viste, 4.000, 5.000 Sí, es pesos, caro, sí. pero Sí, como mirá. habíamos zafado el viaje, viste, una Mirá qué cosa bueno. ayudaba a la otra. Y Bueno, bueno, así que. mandémosles un agradecimiento desde acá a esta Sí. persona que también les ayudó, ¿no? ¿Cómo era? Decía el Sí. nombre, ¿cómo era de vuelta? ¿Cómo era el...? ¿El del hotel o el que nos llevó? El del hotel, el del hotel. El del hotel es el capitán Varela y el hotel es Sí. el Hotel Antártida. Estuvimos en el sexto piso que está en Avenida Luro y Entre Ríos. Así que Una muy bueno, buena. vayan. Estábamos a tres cuadras de la carrera, estuvimos. O sea, A tres vayan, cuadras. hagámosle a publicar que vayan, ¿no? Que tienen buen corazón. Tienen buen corazón. Exactamente, aparte de ya sabe, algún evento en Mar del Plata vamos a caer ahí, ¿eh? Digamos Él se todo. reía, pero viste, se ha divertido tanto conmigo ese capitán, que le digo, yo le digo, en mi vida pensé que iba a venir al Hotel de la Marina y hablar Mira. con un capitán, viste, pero a mí me salía todo eso y el tipo se sentía reconfortado, viste, porque no Sí. sabía qué decirme. Pero no, la verdad que sí, la verdad, un genio total, la verdad. Mire, siempre hay gente buena del mundo, ¿viste? Que a veces uno Sí, piensa que no, sabes siempre que sí. aparece.
siempre aparece alguien, ¿viste? Siempre aparece. Bueno, ¿y Y cómo fue la encima no experiencia? tenía la camiseta de acompañemos al último. ¿Viste? Si hubiese tenido, imagínate. Escuchame, ¿y cómo fue la experiencia esa de esos 21 kilómetros? Mira, ¿Cómo fue esa experiencia? hasta los Yo 16 kilómetros hice lo pregunto, trote. yo lo Sí, pregunto no sin te. ofender, desde tu perspectiva, ¿no? No. Pues nosotros lo vemos No, desde el fui que tiene. la anteúltima en llegar, ovacionada, Mira, querido. mira qué bueno, mira qué lindo, mira qué La lindo. anteúltima, porque adelante mío iba otro muchacho ciego que corre con su señora, que también Sí. eran los Primero primer 21. 21 kilómetros, sí, es un Mira. matrimonio de Entre Ríos era, ¿viste? Y Ajá. después lo perdí porque yo le quería, ¿viste? Quería hacer una nota y filmarlo a él. Sí. Y bueno, después seguía yo y atrás solo caminata y trote rápido lo hizo una señora que era de ahí, de Mar del Plata, de 65 pirulos, Roberto. Fue la Mira. última en llegar con el control porque, bueno, la ambulancia estaba detenida, digamos, a los costados, ¿no? Y Claro. nosotros a la vuelta, cuando íbamos, más o menos te hablo por el puerto que estábamos volviendo, yo venía jodiendo con los camiones de Sport Facility que ya estaban levantando las cosas, ¿viste? Ya estaban levantando. Y le digo, pare, pare, chico, le digo, ¿cómo van Para que a estoy levantar? llegando. Mirá, se han divertido. Estoy llegando, Le estoy digo. llegando. Y mi guía se moría, ¿viste? Mi guía una genia total. Mi guía una genia Escucha. total, porque. Y bueno, ¿cuántas horas Sí. le, cuánto tiempo le pusiste? ¿Cuánto tiempo le pusiste a los 21? Mira, le puse 3 horas 13 minutos. Bien. Genial. Sí, 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 Encima sí. Y encima te. con lo que es el circuito de Mar del Plata, que no es parejo, que es subida, bajada. No, la que estaba contenta era mi guía, porque ella corrió la media maratón de Buenos Aires y Sí. los 21 kilómetros los hizo en 2 horas 15 ella. ¿Por qué? Mira. Porque ella tiene un problemita en sus pies y volvió a correr hará 5 o 6 meses, ¿entendés? Mira vos. Y la media maratón ya la tenía paga, viste, como mucha gente, y Sí, la sí, hizo sí. igual. Igual ella hizo ese tiempo de 2 horas 15 que lo había posteado en sus redes sociales. O sea que conmigo tardó casi una hora más. Una hora Y más. yo era la primera vez en mi vida que corro 21 Claro, kilómetros. más vale, más vale. Te digo, a los 15, 16 kilómetros, se me paralizaron las piernas con los calambres. ¿Viste? Era Sí. como que quería avanzar y la primera que se me jodió fue la pierna izquierda, pero yo me masajeé y seguí con el trotecito. No Claro. paré. Después me agarró la derecha y así viceversa. Ahí me alcanza este matrimonio de cieguitos que me pasó y me decía, mirá, más vale la actitud, no siga, dice, porque yo ya vengo haciendo trotecito leve, me decía el Claro. muchacho, y porque su Mira. señora le dijo que yo tampoco veía que estaba con la soga. Y bueno, charlamos ahí un poquito y bueno, me vino otra profe que del lado contrario venía ya dando la vuelta, una chica que me acercó y me dice, quédate, masajeate, me dice, pero no trates ni de hacer caminata rápida ni trote, pará 2 segundos, masajeate, me ayudó ahí ella. Y bueno, pude aflojar y seguir, ¿viste? Y Claro. seguí, seguí hasta lo último, te digo. Y Mirá bueno, vos. después te alentaba mucho, porque cuando pasamos por el arco todavía teníamos que ir hasta la Avenida Constitución, y éramos un montón, porque ahí ya te unís con la gente que sigue las caminatas, ya hasta Constitución, y éramos un montón y te alentaban, ¿viste? Y después cuando volvía de Constitución me volvió a atacar el calambre y ahí paré 5 minutos, me Claro. friccioné, seguí y bueno, y ahí pude llegar, ovacionada, ¿eh? Mira qué lindo. Ovacionada, Hermoso, sí, hermoso. ovacionada, la verdad que sí.
¿Viste que es lo que yo digo? Que te da unas ganas de llegar cuando sentís a la gente así. ¿Viste que es que te sale fuerza de cualquier lado? Sí. Yo nunca, es más, creo que la última carrera de 15 kilómetros la hice en Oberá Misiones en el 2019, en octubre, que ahí había 15 y 30 kilómetros. O sea, Dios. fue lo más que hice, después vino la pandemia y vos viste lo que nos costó. Sí, O no, sea, olvídate, olvídate. uno Y entrenar y bueno, bueno, viste, el año que viene hacemos los necesitaba 42. alguien, claro, necesitaba a alguien a mi lado. Acá Y salía sí. a hacer caminatas por la pandemia un par de vueltas alrededor de mi casa y era todo lo que hacía. Y sí, Después empecé, estamos. viste, de a poquito, cuando te encontré a vos en Villa Ballester, 5 kilómetros, 8 kilómetros, pero yo fui por más, fui la verdad, una cara dura total. Pero viste, Pero me sirvió. el cuerpo dio. Sí, me sirvió, la verdad es esa, la verdad es esa. Y bueno, me salió todo bien, contenta, súper cansada. Después Sí. nos fuimos con mi guía, nos tomamos cerveza, nos comimos todo. De eso vi Aunque foto, de eso vi foto. O Eso vi sea las que fotos, ¿eh? sí, pero lindo, lindo, muchísima gente, qué sé yo, viste todo. Primero largaron la gente con discapacidad y nosotros fuimos al guardarropa, ¿viste? Y te la Claro. cuento porque ay, yo quería conseguir los videos, ¿viste? ¿Sabés dónde arrancamos Sí. con mi guía? Con los de Elite. No. Ah, mira, Porque fuimos. salieron juntos. Porque pusieron la carpa porque, viste, uno estaba fresco, medio que llovía, no llovía, Sí, viste, estaba yo raro. llevé mi rompeviento, viste, mi bastón. Entonces, fuimos y resulta que estaba como a 4 o 5 cuadras la carpa para guardar, que te den la bolsita y guarden las cosas, viste. Entonces Sí. nosotros hicimos footing, fuimos a hacer caminata y le digo, bueno, vamos a guardar que ya larga. Y de pronto escuchamos los parlantes que dice, ahora arrancan las personas con discapacidades diferentes, qué sé yo, y le digo, Lili, vamos, tenemos que arrancar. Y no encontrábamos por qué pasar y arrancaron ellos. Y después agarro y le Mirá. digo, no vayamos hasta la punta, le digo, a buscar por dónde entrar. Le digo, vení, haceme caso. Me acerco a un chico, le digo, escúchame. Yo tengo, le digo, acá tengo con la soguita, le digo, ya largaron. Sí, no, dice, pero ahora arrancan los de Elite, tienen que esperar que larguen todo para salir. Y le digo, Claro. no, yo no voy a arrancar, no voy a salir última, ¿viste? Como que si fuera que termino la carrera. Claro, yo quiero ser primera. La chica, ay, estos son, le digo a Liliana, vení, vamos a ponernos. Me dice, nos ponemos en el costado, no, esto nos van a pasar. Y cuando nos dimos cuenta estaba 5, 4, 3, sí, le digo, larguemos. No se Salgamos. empujaba, viste, eran como aviones, pero nosotros ahí, tranqui, viste, y salimos con ellos. Le digo, me muero si hay un video de esto. No Le digo, apareció. van a ver. Sí. Por Mirando ahora no mi apareció. cara. Ay, God, qué lindo. No, sí, lo que me he divertido, he trotado, he corrido tramos. Viste que cuando salí los primeros 5, 7, 8 kilómetros, sí, bajamos, salimos tranqui, bajamos el nivel, hasta ahí todo bello, viste. Después ya se empezó a hacer pesado ya cuando pasamos los 10 kilómetros, viste. Y sí, Encima no, más pasamos vale. y estaban todos haciendo comida y nada, la que me divertí, Bueno, mira nada, qué la lindo, verdad. ¿viste? Qué Muy lindo, qué lindo. No, genial, genial. Te felicito, te felicito. lindo disfrutar. Uno hay que dejarle los primeros puestos para todo. qué sé Seguro. yo. Vamos a Es todo un disfrutar, que tema. la idea es ir a disfrutarlo. Después vamos tranquilos, sí. Más vale, Sí. seguro. La verdad que El año que sí. viene, el año que viene vamos por los 42, ¿no? Mira, mi guía se fue a hacer la de Córdoba, ¿viste? Vino de Mar del Plata y se fue a Ah, Córdoba. mira, Ella hizo mira. los 42 kilómetros, sí. Sí, ella hizo los 42 kilómetros. ¿Y qué? ¿Le fue bien? ¿Le fue?
Le ¿Le fue fue, bien? sí, le fue bien, viste, ella no va tampoco así por decir, bueno, me mato, ella está recuperándose, de a poco va subiendo, o sea, pero bien, Claro. bien, le fue bien, todo como ella dice, muy lindo, se encontró con gente ahí que no conocía, que se ayudaban entre ellos por un calambre, por charlar o por, viste, esas cosas y... Y lindo, lindo, dice que fue muy linda carrera y aparte esa era gratuita, ¿viste? Esa Claro, fue mejor gratuita. todavía. Sí, Mejor. como... Están caritas, ¿viste? Están caritas. Esta, bueno, te cuento, ¿viste? Que esta chica en Sport Facility nunca le dieron bolilla para tratar de que le devuelvan, ¿viste? Lo que había pagado los 21 kilómetros. O Ajá. cambiarlo o dejarlo a cuenta para otras carreras, ¿viste? Claro, No, sí. no le dieron ni cinco de pelota. No. Sí, esas cosas, Y esas son cosas que habría que verlas, ¿no? Pero bueno, no, viste, sí. no, no, no cosas que vamos allá. ¿Vas a Pues yo hacer la me de San Sil? ¿Vas a? saqué una foto con ella, ¿viste? En la puerta del hotel, porque ella Sí. fue con sus alumnos, esta profe. Ella igual fue a Mar del Plata, pero Ah, fue mira. porque ya. A sus alumnos, llevó a 7 alumnos de ella a correr. Mira qué Y lindo. son todos Qué lindo. del Palomar. ¿Ah? Y yo me saqué una foto cuando ella me entrega su dorsal y todo ahí, nos sacamos una foto. Y la verdad ahí me contó. Entonces ella fue, porque yo me comuniqué con las redes sociales por ella. Antes de ir, me Sí. cercioré y bueno, cuando se enteró lo que a mí me había pasado. Y ella me ponía fotos, viste, diciéndome que ya tenía para retirar el kit, y bueno, después terminé diciéndole, mira, no me pases más fotos porque a mí me pasa esto y esto. Entonces me dijo, bueno, me dice la verdad, dice que yo nunca pensé, dice, de que me iba a comunicar con vos y si iba a ser este lazo de así de ayuda, me dice, y menos enterarme ahora, dice yo. Me hubiese dicho de entrada, me decía ella, ¿viste? Y porque Sí. hablamos como 2 o 3 días, ¿viste? Y después le tuve que decir, bueno, ahora la tengo ahí en mi perfil de Facebook, de Instagram, todo, ¿viste? Siguiéndome, una genia total. Y bueno, Bien. y vos sabés que ella fue a retirar el kit, ¿no? Porque estaba a nombre de ella el kit allá. Claro, más vale. Y bueno, preguntó. Porque, bueno, y siempre le decían no, no, y le digo, ¿cómo que no? Entonces, cuando yo llegué, me fui con ella, ahí cerca del puerto, estaban ahí en Avenida Juan B. Justo, y no me acuerdo qué otra, ahí donde hacen toda la parte de deporte, viste, Sí. el centro deportivo ahí de Mar del Plata, ahí estaban armadas Ajá. las carpas de Facility. Y yo me Sí. llevé mi certificado de discapacidad y todo, porque, bueno. De última, viste, nos reíamos todos y le digo, bueno, si me gano algo, soy Mariela, dije yo, viste. Seguro, Pero, cambiar de nombre. también tenía esa cosa de decir, bueno, uno con discapacidad va a arrancar ahí con un dorsal, viste, pasa algo. Vos nunca sabés, viste. Yo Sí. en ese sentido soy muy correcta, viste. Entonces, no, me fui porque mi guía tenía que retirar el kit ahí, ese mismo día sábado que llegamos. Y bueno, me fui, ella me entregó el remedio, entregó el kit con todas las cosas. Y me fui con todos los papeles y le hablé, ¿viste? Ahí me atendieron la gente de Sport Facility. Y bueno, conclusión, ¿viste? Viene el encargado y dice, bueno, sí, dice, mire. Podemos hacer la excepción, dice, de cambiar todo, dice, pero esto le va a salir un costo, me dice, ¿viste? Sí, todo tiene su Y precio. le digo, ah, bueno, le digo, bueno, yo no te veo la carita, pero vos sos lindo, le digo, y decímelo así sonriente, ¿cuánto me puede salir a mí? Le digo a María Esther Aguirre, le digo que no le afecte tanto a Sport Facility para una persona con discapacidad y ceguera. Le digo que sean bondadosos, le digo, a ver, ¿cuánto me puede salir? ¿Viste? Y el muchacho no sabía qué decirme, porque convengamos esto, ellos están trabajando ahí, Roberto, no va a estar Ellos el dueño de sí Sport tienen órdenes. Facility ni el No, más vale. gerente ahí
escuchando, viste, a esta con discapacidad y garroneando, No, no les ellos cumplen contamos nada. órdenes. Claro, Bueno, sí. si ya la inscripción estaba paga, ¿entendés? Bueno, me cobraron 500 pesos Bueno. para hacerme el cambio de titularidad. Sí. Me lo hice. Pero primero había que garpar, ¿eh? Pagué los 500, Sí, la computadora, y después lo hacemos. Ay, firmé deslinde, el deslinde. ese, Sí. claro, y mi documento. Y viste, y después me leyeron en la computadora, bueno, el número tal, ya está, María Esther. Era una pavada. Cambiarle el Claro, ahí nombre cambia. nada más. Sí. Nada más. Porque igual Nada el más, y una. papelito ese, el deslinde lo firmás cuando vas, así que firmarlo Mariela, Bueno. firmarlo María Esther era lo mismo. Ponía los Era datos y ya estaba. exactamente lo mismo. Exactamente lo Y mismo. bueno. Bueno, No pero quieren bueno, lo demostrar que voy se puede, a hacer. no quieren, sí, lo que no quieren demostrar es que son cosas que se pueden hacer fácilmente, nada más que bueno, es buscarle la vuelta. Y sí, bueno, pero ya está, corrí, ya está, Total. viste, lo pagué y listo. Corrí tranquila, y contenta, viste, contenta. Mirá, y en el kit venía la remera, que la verdad está hermosa, Ajá. muy linda calidad, muy linda remera. Me pusieron dos sobrecitos de yerba, Bien. que no me acuerdo qué marca era. Pero de 100 gramos nomás, Roberto, no te vas a pensar que te pusieron una de 4. Un mate, ese es un mate. ¿Qué más había? Toda publicidad de otras carreras por Facility. Y que, ah, y ¿Alguna un paquete gacetita? de galletita. Seguro. Un paquetito, ¿viste? Había tres galletitas dentro, redonditas, ¿viste? Por las dudas, hay que cuidar la dieta para el corredor, ¿viste? Ay, ay. Claro, dijeron, esta diabética, no le vamos a poner más cosas. Oh, cuidarla, claro, no sé qué le hace mal. Ay, no, mira, No. es, pero bueno, ¿viste? ¿Qué va a ser? Ya está. Y ahora, ¿cuál vas a correr ahora? ¿Tenés alguna pensada para correr? Sí, ahora te escucho. No, te preguntaba qué otra carrera vas a correr. Sí, ¿vos me escuchás ahora? Sí, te escucho, te escucho, te escucho. La señal Espera, hace lo espera que que se quiere. corta, sale cortada tu voz. Sí. ¿Ahí me escuchás? Sí, ahí te escucho. ¿Vos me escuchás ahí? ¿Vos me escuchás? Sí, se va la señal. Sí, no, anda cada vez mejor esto. Sí, escúchame, Roberto, ¿hay alguien más que quiere hablar? Porque yo me, ya me. Lo que pasa es que la A gallina me ver. contagia, viste, la No. de mi teléfono. Viste, Yo empiezo estuve a mandando hablar y. invitaciones. Mandé invitaciones, pero no me deja conectar a nadie. No hay nadie, no No hay sé nadie qué. más conectado que diga. No deja. No deja el programa conectar a nadie. No sé qué le pasa. Ya mandé invitaciones y no deja conectar. No sé. Cada vez mejor anda. Sí, vos sabés que yo te escucho. Se corta, Bueno, cortado, yo me ¿no? voy a acercar a la ventana de mi casa, a ver. A A ver ver, si vuelve la señal ahí. por ahí, qué sé yo. Ahí ¿me escuchás ahora? ¿Eh? ¿Ahora me escuchás? ¿Ahí me ves? Sí, te veo, te veo. A ver. Hola Roberto, te estoy llamando, tenemos que Llamando. hablar. Ahora ¿me escuchás ahí? Bueno, viste, por lo menos hasta que se conecte alguien conmigo te divertís, Roberto. Sí, nos divertimos un rato, seguro. ¿Para qué estoy viendo a ver quién? Ah, no sé qué pasó. Se iba a unir a alguien más, pero no sé qué pasó. Uy, dijo, esta sigue hablando, no, mejor no entro, dijo, ¿viste? Claro, no sé qué pasa. Aparece alguien como que se quiere unir, pero Sí, no lo Roberto, deja. ha visto la Sí. cara y dijo, uy, ¿esta qué, quién es? No, no pasó nada. ¿Y Son ahí todos qué se me amigos, ve ¿eh? mi cara? ¿Se ve mi cara, Roberto? Se ve tu cara oscura, pues es medio oscuro, pero se ve tus trenzas también. Porque sabés que estoy de espalda a la ventana al fondo de mi casa, por ahí la luz, ¿viste?
Bueno, Pero no, mejor no así no sé. me, así no Así me no te ven bien la. reconocen. Así no te reconocen. ¿Qué? No, Así después. no me. Bueno, vos, escúchame, si vos ves que alguien Sí. se quiere conectar, avísame, ¿entendés? Sí, no, no te hagas problema, Avísame, no te hagas problema. decime. No te hagas Che, problema, no te hagas Roberto, ¿y problema. cuándo vas a hacer la remera vos? Así yo las carreras, porque viste, a veces, yo, viste, te quiero pedir permiso, pero a veces, viste, la gente, por ahí, viste, si te ven con la remera, que son muy conocidos, es otra cosa, ¿entendés? Claro. Vos No, no, sabés que yo. la Vos idea es haces hacer remera. la remera, vos haces descuento a discapacitado, ¿no? Mira que yo la quiero comprar, Roberto, ¿eh? Sí, vamos a tener que, le vamos a pedir descuento en el taller. Del taller. ¿Qué te iba a decir? Te Sí. cuento, viste, yo fui a correr con los, espera que me estoy corriendo, voy a buscar una silla para sentarme, viste, así, A ver. no, no me, no hace tanto el reflejo de, espera, espera que estoy corriendo la silla acá y a ver si me caigo detrás de acá y, bueno, ahí aparezco. Se ve oscura, se te ve oscura. No se te ve, no se Ah, te bueno. distingue bien. A Ahí ver. sí, ahí sí, ahí sí, quédate ahí, ahí. Ahí se te ve. Pero estoy parada en medio de acá, estoy parada, iba a ir a prender una luz. Espera, Ah, espera, bueno, que voy a prender, vea luz. voy a pre porque estoy acá, ahí prendí la luz y espera que Sí. corro las cortinas, así no entra la claridad de mi patio. Voy a correr Está las bien. cortinas, a ver, ahí me siento y ahora me saco una foto, Ana. A ver, ahí. Ahí está, ahora sí. Ahí se te ve. Ahora sí. ¿Ahí se me Ahora ve? sí. Sí, ahora sí. Escúchame, todo, ¿sabés qué Sí. me dicen? Que me dicen que con las trenzas parezco el depredador moderno de ahora. De ¿Viste hay gente mala, ¿eh? Hay Hay gente gente mala. mala. Hay gente mala. Bueno, Bueno, mira, ya yo son te muy cuento malos, todo lo que ¿sabes? me dicen, no van a cortar la transmisión, ¿eh? Así que déjalo ahí. Bueno, Dejémoslo nada. ahí. No, yo te había preguntado hace un rato cuáles eran las carreras que ibas a hacer después. O sea, ¿cuál tenías pensada para Bueno, mira, ahora? fui con la gente de Ley Primera, que me invitó Sí. Viviana con los Correcaminos, que se Ajá. hizo este domingo que pasó, creo, no, el miércoles, el 8, Sí. muy lindo ahí, viste, por la costanera de San Isidro, qué sé yo, muy lindo, fue bastante gente y gente conocida, con gente copada, con Mita, Sí. la campeona, Juan Manuel Rivas, o Claro. sea, y toda la gente, viste, que por nombrarte Linda un montón, carrera. ahora te voy a contar a quién conocí hablando de camiseta y eso. Y vos Sí. sabés que, bueno, corrí esa, después fui a, ¿dónde más fui a correr con los Correcaminos? A otra en Vicente López, la de la noche, la carrera de las mujeres, Sí. que me Ah, mira. hicieron una nota, me hicieron una nota por YouTube, Qué bueno. José Abraham, que tiene una página. Él enseña a correr y sacó, tiene una página en YouTube. Y bueno, yo no sabía, pero corrí con otra guía, con Adriana Ferraro, que ella también la tenés. Vos viste que yo siempre invito a la gente a los grupos, así que ahí Y en su momento sí. invité a unos cuantos y ahora también invité a unos cuantos más. Y siempre le hablo, viste, de acompañarme al último. Acuérdate que Y estamos en YouTube también, ¿eh? Acuérdate que estamos en YouTube también nosotros. Sí, totalmente, sí, en tu página, sí, por supuesto. Yo a José Abraham le dije, porque en la carrera él me entrevistó y todo, y bueno, yo le conté mi historia de cómo había empezado a correr no hace muchos años, con el tema este de mi enfermedad, de mi patología, que bueno, como muchos, algunos por ahí no saben que yo pesaba 104 kilos y ya bajé más de 30 kilos.
haciendo tratamientos con mi médico, cuidándome y todo, y bueno, y sigo estilizándome y bajando de peso. Bien, Y bueno, genial. él me hizo un mensaje y yo le conté muchas cosas así de mi vida, ¿no? De cómo empecé con caminatas, que caminaba 5 cuadras y me pesaba, tenía los pies hinchados, las rodillas estropeadas. Le conté cómo hice el tratamiento de células madre, viste que a mí me ayudó muchísimo con mi diabetes y a estar en las condiciones que estoy ahora. Siempre lo Claro. digo, el doctor Esteban Estrada es un médico diabetólogo especialista en células madres y él me hizo, es un médico, la verdad, excelente. Y bueno, yo con él volví a las caminatas, al trote, a correr y hoy por hoy él me ve todo lo que yo hago y yo siempre le digo, le agradezco a él y sigo su Sí. tratamiento y sigo con el tratamiento de él, por supuesto. Entonces, bueno, y ahí le comenté, porque yo le decía a Adriana, mi guía, le digo, ay, mira quién será la última mujer. Y bueno, después, viste, nos encontramos con Viviana y todo esto. Y está Claro. bueno generar esta idea que vos tenés, viste. Por eso, teniendo una camiseta, aunque a veces, qué sé yo, uno no puede estar en todos lados, ¿viste? Pero siempre encontrás a la gente que a vos te apoya, tu obra y todo. Y qué lindo, ¿no? Qué lindo que poder decir, bueno, el último tramo me pongo la camiseta o llego yo antes y me voy por ahí y, ¿viste? Y ven y Sí, dicen, sí. ah, bueno, este, Acá está. acompañemos al último. Todas esas Y sí, cosas lindas, ¿no? Que vos esa es la generás. idea, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Pero bueno, poco a poco lo vamos logrando, lo vamos logrando. Y de las remeras que vos decís, el año que viene sí vamos a hacer remeras. Pasa que se hicieron cinco nada más, que eran para probar cómo salían. Y bueno, ahí está. Vos viste como que vos viste dos, dos, tres, no sé cuántas viste, remeras. Pero escúchame, Pero hace 50, 100 remeras y yo me voy al Parque Lezama, ¿viste? Las vendo, Roberto. dale. No, ¿viste? A mis seguidores, escúchame, uno las publica, la gente de Inbox, Claro. mira, si vos la publicás, si haces 50, 100, desaparecen, te digo, ¿eh? Lo Y que pasa que, sí. bueno, es un costo, Roberto. Es un costo, es un Es costo. Sí. un costo. Por eso Exacto. queda para el año que viene. Pero bueno, la Y vamos a hacer, seguro. Seguro porque muchos quieren tenerla y es lindo verlas. No podemos estar en todas las carreras, pero en las carreras que alguien de compañía esté, estaría bueno. Que nos vea que estamos en todos lados, ¿no? vos Y sí, a sabés poder que vos grabar y. tenés mucha gente en el interior, viste que a veces ahí los colegas, ¿cómo era? De Entre Ríos era el que se divirtió tanto con la esposa la otra vez, ¿te acordás que me Sí, dijiste? Narciso Panza, sí. Narciso Panza, claro, Que ¿viste? no apareció hoy, no sé, estaba en otra cosa, o estaba corriendo, haciendo alguna cosa. Sí, pues Estando sí. con la mujer afuera tomando mate, no nos Ahí en encontró, la mirá qué vereda. lástima, se hubiese divertido un poco, debe estar en la vereda. Debe estar en la vereda, podría estar con el celular al lado. Claro, ¿él de dónde es? De Entre Ríos, ¿no? No de Santa Fe, es de Santa Ah, Fe. capaz que fue a correr la carrera de Boca en San Lorenzo. No sé, él es de Avellaneda, Santa Fe. Y bueno, capaz que fue a correr. Sí, capaz que fue. Sí, no sé. Capaz No sé ni qué nomás. hora. Eso sería temprano, no sé qué hora era la carrera. ¿Era hoy o ayer la No, carrera? pero bueno, capaz que por ahí está durmiendo. Bueno, mirá, andás a ver qué está haciendo. Capaz que está durmiendo la siesta, ¿viste? Y sí, más vale, no, pues ya es tarde, son las 7:30. 7:30 Ah, son bueno. ya. Y bueno. ¿Y hasta qué hora Se nos salís en el pasó. vivo vos? ¿Hasta las Ah, 8? 7:30, un ratito más, no, más de eso no, hacemos una hora más o menos. Así que Ah, ya, igual bien. vamos a ir cerrando igual ahora. Pero ya por lo menos charlamos un rato. Sí, vos Charlamos un sabés que rato. yo. Sí. Sí. No, vos sabés que te decía que publicaste ahí varias carreras vos en el grupo, lindas carreras, algunas Sí, solidarias, están sí, buenas, sí. ¿viste? Y yo las que me voy enterando, así que me van pasando información, las voy publicando, así las tenemos. Claro, sí.
Está, Bueno, viste, y tuvo ahora las. tengo, Sí. tengo Vas para a. correrme. Me van Vas invitando, ¿viste? Y quiero correr la de San Silvestre, Roberto. a. Sí, yo también, yo también. Yo Y también. bueno, Pero vamos estoy todo haciendo. en patota. Pero estoy con el apto, estoy haciendo el apto físico. Ah, Y yo ya viste que lo eso es. tengo. Mirá, tengo apto Sí. médico, tengo las dos vacunas y ahora el 20 de diciembre Sí. me salió la tercera dosis de la vacuna ya. Ah, mira. Ahora el 20 Mira de qué bien. diciembre me tengo que vacunar, sí. Y bueno, Mira qué me bien. vacuno. No, yo tengo todo. Yo ya me hice el apto médico, me lo hice hace 5 meses, por suerte. Claro. Sí, Este, sí. tengo todo. ¿Pero Yo qué? ¿No te. conseguís turno, Roberto? No, sí, estoy con el tema de lo que me pide el cardiólogo, ¿viste? Los estudios. Entonces, bueno, eso es lo que demora a veces. Que te den un turno para hacerte la presurometría y ¿Sabes la dónde otra. me hice todo? Yo en el Parque Dominico. Me lo hice, Ah, viste, con mira. la gente del fútbol. Y yo lo tenía que Sí. hacer, por si, viste, porque ahí te piden todo. Y la verdad, Claro. fui a averiguar y tuve suerte, porque estaba la cardióloga, estaban todos los médicos, y me lo hicieron en Mira. el día. A mí, yo, la verdad que tuve suerte, porque después a otros Mira qué chicos les bueno. dieron turno. Para dentro de ese mes y después ya se cortó. Ahora no hay Claro. turno hasta febrero. Y sí, seguro. Sí, ya por las fiestas. Encima ya queda pocos días, ya empieza, ya viene el 2022, ya. Ya estamos ahí. Claro. Y Ya nos después queda. el 22 de enero es posible me voy a Pinamar. ¿Viste que está la de Ah. Pinamar el 22 de enero? Sí. Y a la noche está Bien. Kessel también. Y bueno, está lindo. Y sí, no, no me voy. Ahora sí me han invitado a dos, tres en estos días, viste, así. ¿Qué hacen así, Bien. viste? Están haciendo mucho en la costanera de San Isidro algunas carreritas, ¿viste? O Claro, está sea, lindo eso. están. Pasa, pero es Es lejos, lindo. pero es Es lejos lindo de. porque te va ayudando a sumar kilómetros, a entrenar un poco más, ¿viste? Está bueno, está bueno, está bueno. Bien, genial. Bueno, María Así que. Esther, vamos a cerramos el boliche por hoy. Nah, pero escúchame, no me invitaste ni un trago y querés cerrar el boliche. ¿Para qué hable? Y Tengo que pero mojar la lengua. No. ahí te mando la cerveza. Claro, me hice, hablé, hablé y ahora querés cerrar. Yo pensé que me iba a decir, bueno, tomate una No, limonada, algo rico, una limonada. pensé que te había llegado la cerveza ya. No, olvídate, acá arriba de la mesa, ¿sabés qué tengo arriba de la mesa? El agua Sí. mineral de 2,25 litros que me tomo por día, eso tengo arriba de la Ah, mesa. bueno, bien, Y bien. bueno, ¿qué va a Eso es salir? bueno. Ay. Eso es bueno. Bueno, Roberto, querido, fue un placer hablar contigo. Vos sabés Dale, que muchas gracias por charlamos, nos sumarte. Gracias. divertimos, nos contamos No, gracias. cosas. Gracias a vos por sumarte, por ponerle Recuperate vos. siempre. Sí, digo, por ponerle siempre buena onda. Muchísimas gracias. Yo sé que esto motiva a mucha gente y por eso me gusta que estés. No, Así pero aparte que hay que vos ya me motivar. dijiste que yo no invento y hago nada, pero, yo No, soy ya sé. así. Así como No, me ves ahora, soy en la. Es mi vida pero así. motivás a Sí. otros, motivás a otros. Eso es lo bueno. Sí, Eso es así lo bueno. que uno a veces dice, ah, esta habla, no, pero vos ya me conocés a mí, sabés Sí, que ya sé. Ya sé que es en así. todo Ya sé que el caso soy Aguirre. Soy así. Así que bueno, recuperá, Roberto querido, Dale. muchos besos para tu señora ahí, una genia total, Dale. diosa. Besos Te a mando ella. un beso grande, cuídate y nos estamos viendo prontito en alguna carrera. Dale, 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 ya sabes, el año que viene tenemos la camiseta entonces, ¿eh? Seguro, seguro. Dale. Si hay que ayudarte con algo, yo hago una rifa, una feria de plata, olvídate, ¿eh? Y conseguimos, dale, dale, seguro. Bueno, el otro domingo te cuento a quién conocí que hace camisetas, ¿está? Ah, bueno, dale, dale, Te contame. cuento el otro domingo, ¿ves? Dale. Un beso Quedó grande. pendiente. Un beso.
Chao, Beso, saludo a cuídate. tu Chao, chao. señora. Chao, Saludo a saludos a todos, todos. no me extrañen. Chao. Y la gallega sigue hablando. Así pasó otra reunión de amigos acá por Acompañemos al Último. Como siempre, bueno, cada vez que hacemos una de estas charlas se suma María Esther, hablamos de todo un poco, nos reímos un poco y bueno, vemos que todo es posible, que ahí a veces los límites se pueden superar y aunque sea difícil, bueno, cuando uno quiere se puede, ¿no? Así que les deseo una buena semana, buenos entrenamientos a todos y como siempre, apostemos para ir por más, para ir siempre un poquito más de superarnos día a día. Gracias, porque como les digo siempre, esto está hecho para ustedes y bueno, es un gusto que ustedes lo participen y lo compartan. Así que hagamos así, quedamos acá, lo dejamos acá. Les mando un abrazo muy grande. Síganos en las redes. Bueno, o si se conectan a YouTube, suscríbanse. El clic en la campanita para poder saber cuando hacemos los nuevos videos. Y bueno, mucho material nuevo que esperemos les guste y que va a venir de aquí de pronto. Así que buen fin de semana. Nos vemos pronto. Chao, chao.